Partners, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo soy Anuel Baby y les doy la bienvenida. Partners, hace tiempo les hice un video sobre cómo jugar eh, baraja, lo que es el conkian, y cómo jugar lo que es el burro castigado. Son juegos de mesa. En este video te traigo, baby, eh, cómo aprender a jugar el dominó. No sé si conozcas este juego. Está padrísimo, miren aquí. Trae sus fichitas. Ay, perdón quita sus fichitas, baby. Es un bellísimo juego. Y hoy te traigo cómo aprender a jugarlo. Eh, va a estar muy interesante el video. Así que los invito a que se queden. Bueno, partners, pues aquí está el dominó. Lo primero que tenemos que hacer es desmontarlo de su caja. Y lo que vamos a hacer es acomodarlo de manera que nos demos cuenta de que todas las fichas están completas. El dominó se compone por 28 fichas. Así las vamos a acomodar, miren. Lo que vamos a hacer es que primero. Vamos a juntar. ¿Dónde está? Miren. Ok. Ahorita las voy a acomodar primero y después les voy a explicar el porqué de cada cosa. Listo, ya están acomodadas de la forma que tú vas a detectar cuando te va a hacer falta una ficha.

Debe estar en escalerita y debes de contarlo de esta manera. 0, es la mula 0. Esta se conoce por mula o por par. No sé cómo la conozcas tú en caso de que ya sepas jugar al dominó, Pero este se llama mula o par. Ok, debe ser la mula 0, 01, 02, 03, 04, 05 y 06. Aquí sigue la mula 11. Uno, uno, que es la mula 1.

Así como con la baraja cuando acomodas las cuatro figuras y son 10 de cada figura. Aquí en el dominó, de esta forma puedes detectar si te hace falta una ficha. Partners, este juego lo pueden jugar de dos personas o hasta cuatro personas. Es muy divertido. Pero cuando se juega de cuatro personas, ya no te van a sobrar piezas para, para poder comer en caso de que pases. Ahorita lo vamos a ver. Síganme. Una vez teniendo todas las fichas completas, vamos a voltearlas boca abajo. De esta manera. Así, así. Muy bien. Listo. Y vamos a revolverla. Y vamos a revolver las fichas. Listo. Una vez que estén revueltas, vamos a repartir las fichas de siete fichas a cada jugador. En este caso, vamos a jugar eh, con dos personas. Vamos a hacer el ejemplo con dos jugadores. Y va a ser de esta manera: Sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete fichas para el jugador uno. Y otras siete fichas para el jugador dos: dos, cuatro, seis, siete. Estas van a quedar de stop en caso de que tú no tengas y te toque pasar. Vas a tener que tomar de aquí. Porque no vas a tener de las que tú tienes. Entonces. Pasas. Pero si hay aquí, vas a comer. Y si. Y ya cuando no haya aquí. Tú vas a pasar. Así se le dice. Cuando no tienes fichas. Para seguir poniendo. Entonces le va a tocar al otro jugador. Poner fichas. En caso de que él no tenga. En, perdón. En caso de que él tenga. Ok. Entonces lo que hacemos es que. Las voy a botear para que vean cómo está el, el, el juego, cómo está el rollo. Aquí el primero que, que tenga la mula o el par, el que le encuentre primero es el que la va a poner. En este caso lo que vamos a hacer. Miren, vamos a poner aquí. El otro jugador tiene que buscar qué fichas. Tiene que buscar. ¿Qué ficha es que coincida con el 6? En este caso, aquí tiene una. Pero hay que ser inteligentes al momento de colocar la ficha. ¿En qué forma? De que si tú colocas este 6, debes de asegurarte de que también tengas para poner el 5. En, en, en este caso, si pones esta, no tienes el 5. Entonces, aquí tú automáticamente ya te estás cerrando. Entonces, aquí, si el otro pone uno... En este caso, un 6, 6. Y si, y si tiene otra ficha que tú no tengas, ahí tú ya te cerraste. La idea es de que en este caso, mira, si pones esta ficha aquí, el 6, aquí tienes un 0 y aquí tienes dos de 0. Ese es a lo que me refiero cuando vas a colocar una ficha. Debes de ver qué ficha vas a poner para que tú mismo no te cierres. En cambio, aquí pones una ficha y puedes sacar más fichas. Aquí o aquí. Aquí ya te ibas a cerrar porque ya no ibas a tener ningún 5. Eso es a lo que me refiero al momento de poner las fichas, partner. Bueno, seguimos. Ok, yo puse la mula, el jugador 1 puso la mula. Jugador 1, jugador 2. Lo colocamos aquí. Le toca al jugador 1 el 5 o un 6. Ok, entonces. Si ponemos aquí este. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos la mula de 5. O sea, tenemos en dónde poner. Aquí o acá. Tiene su chiste al momento de colocar las fichas, partner. Ok, entonces ya colocamos aquí. Le toca al jugador 2. Al jugador Vamos a poner la mula. La mula de 2. Aquí lo colocamos. ¿Por qué? Porque no tiene 5. Ok. Vamos a. Entonces le toca al jugador número 1. Va a colocar lo que es la, la ficha número 5. Le corresponde al jugador número 2. Aquí coloca. ¿Por qué? Porque no tiene 5 y no le conviene comer para no llenarse de fichas. Algo que les quiero comentar. Este, hay personas, me ha tocado ver, que juegan. Que aquí en la mula también colocan aquí. Yo no lo juego así y prácticamente no se juega así, ¿por qué? Porque la idea es que nada más haya dos espacios para que se ponga más, como que más emocionante el juego eh, al momento de que te hagan ficha, de que te hagan falta fichas para colocar. Ya que si, eh, si le puedes poner aquí, aquí, aquí y de este lado también, pues no va a tener chiste, porque de una u otra forma vas a ganar, ¿no? Vas a ganar. Ganaré muy fácilmente. Y la idea es de que se ponga algo difícil. para que tenga su, su chiste, su estrategia. Ok, aquí le tocaba. Eh... Ah, ya me perdí. Bueno, sigue el jugador número 1. Eh, aquí está el 1. Si ven que se está alargando mucho hacia, hacia este lado o hacia enfrente, le podemos dar vuelta. Una vez que tú, que tú rompes con, la, con lo recto, y una vez que tú das curva, pues das vuelta, de ahí le tienes que dar derecho hacia acá o hacia acá, a este lado. Izquierda o derecha del lado que tú quieras, pero así va a seguir continuando. En este caso el número 6, porque no tenemos 5, a este jugador le toca aquí. Va a girar ahí. El dominó, tú lo puedes seguir al lado que tú quieras, como culebrita, no hay ningún problema. Pero una vez que doblas de este lado, ya no puedes seguirle para acá. Tienes que seguirle del lado que le están dando. Dijeras tú, oye baby, pero si no me alcanza el tablero, si sí te va a alcanzar. Porque de una u otra forma encuentras lado para darle. Y si sí te va a alcanzar, baby, créeme. Ok. Le toca a este jugador número 1. Pieza número 5. No tiene, pero tampoco tiene del cero, baby. Entonces aquí es donde. Aquí que se ven las fichas. Aquí lo que ya tenemos que hacer es. En este caso, él no tiene. Lo que vamos a hacer. Es comer. Es lo que le comentaba hace rato. Si aquí pudieras poner, pues fácil pones aquí. Entonces es muy fácil terminar el juego. No tendría chiste. Ok, comemos el 6, 3 no hay, no nos sirve, 0, aquí está mira baby, vamos a darle para este lado, le toca al jugador número 1, ocupa un 2 o un 1, si ponemos el 2, nos da margen para poner 3, y acá el 1, pero si colocamos el número 1, nos va a dar también dar margen para poner 4, aquí en este caso pues como se mira la ficha, es lógico que si yo pongo el número 2, pues me va a ganar. Y ahí se termina el juego. Pero como en este caso, porque se está viendo. Pero cuando ya juegas así con otros. Con otros partners. Pues ya no. Ya no se miraría. Porque las tienes que tapar. De manera que no se vean. Ok, vamos a jugar con este lado. De este lado. Le toca poner el 2 o el 4. No tiene. Entonces en este caso. Le toca comer. Mira. Oh, le salió el 4. Aquí ponemos el 4. Le toca el jugador número 1. Que sigue él, ¿cuál es? ¿El 2 o el 3? ¿Cuál es, cuál es, cuál es? Aquí está, mira. Ponemos el, este 3 porque nos va a seguir dando margen de jugar aquí o jugar acá. ¿Ok? De lo contrario, si pones el número 2, aquí ya nada más tienes una sola ficha. Nada más tienes opción aquí y opción acá. En cambio, si pones aquí, el número 3 te va a dar margen para poner aquí y poner acá. Y más fácil puedes tú ganar. Ok, vamos a colocarlo aquí. Ocupa el 3, oh, perdón, ocupa el 6 y el 2. Tiene que seguir comiendo. Uy, no tiene para comer. El 4 tampoco tiene. Ah, aquí tiene, le el 2, baby. Aquí está, mira. Vamos a darle para acá. Ok, jugador número 1 ocupa el 4 y el 6. Excelente. Mira, vamos a darle para acá. El 4, le toca al jugador número 1. Uy, la mula de cuatro. ¿Lo puedes poner aquí o lo puedes poner acá? No hay ningún problema. Tú ahí, Esa es tu decisión tuya. No hay ningún problema. Si ¿Sí se puede. Ok. Ocupa cuatro. El jugador número uno no tiene. Tiene que comer. Uy, le salió el uno. 1 y 5. 0 y 5. Uy, tiene que comer. 0 y 2 de rayos. Ok, 0 y 1. Oh, por Dios. Oh, aquí está, mira. Vamos a salir para acá abajo. Sí, ok. Bueno, mejor para acá. Acá hay más espacio. Ok, le toca al jugador número 2, baby. Pues no tiene, tiene que comer. 5 y 3, aquí está, mira. Le toca al jugador número 1, el 3. Vamos a colocar mmm, este. Colocamos el, ahí mero. Le toca al jugador número 2. Ocupa el 1 y el 4. Uy, era la mula de 1, aquí le salió. A este le queda una ficha, a este le quedan 4 gana el que se quede sin fichas ese es el que gana y en este caso pues le toca el número uno un jugador número uno vamos a colocar aquí tiene este le falta ocupa el 5 o el 6 no tiene le toca comer uy le salió el 3 ok ese es lo que les comentaba hace rato perdón me acabo de comer unos tacos hace rato. No bueno, bastante. Ok, la cosa es de que si ya no tienes aquí para colocar fichas y no hay acá para comer. Dices la palabra paso y le corresponde el turno al otro partner, al otro jugador. En este caso le toca a él. Ocupamos el 5 o el 4. Mira, aquí tienes 5. Aquí ya es pura estrategia. Mira, pones aquí. Vamos a darle aquí. El 0. Aquí colocas el. Oh, acá tiene miento, mira. Acá tiene este. Colocas este aquí. Le toca a este jugador. Ocupa el 3 o el 4. Aquí está, mira, baby. 3-3, le toca a él. Este ya no tiene. ¿Qué es lo que dice? Paso. Porque ya se quedó sin. No tiene ficha para. No tiene 2 ni 4. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues le toca al jugador número 1 y aquí ya gana. Ahí está, mira, ahí ya ganó, baby. Esto, pues, para que se enfocara aquí en la pantalla, pero en una mesa más grande, tú ya lo puedes seguir para aquel lado, de manera que tengas espacio para seguir poniendo fichas en caso de que haya más jugadores. Aunque si te das cuenta, pues las fichas son las mismas, son 28 fichas. Si uno de los dos se hubiera quedado sin, sin, sin fichas para seguir colocando en el, en el juego, se cuentan los números. ¿Cuántos números tiene cada jugador? Y va a ganar el que tenga menos números, menos puntos. En este caso, este tiene dos Y el jugador número 2 tiene 6. Entonces, por lógico, gana el que tenga menos puntos en, en fichas. Ese es el que va a ganar, partner. Y bien, eso prácticamente sería todo, baby. Está muy sencillo este juego. Muy entretenido. Muy adictivo, honestamente. Eso si sí juegan dos jugadores. Si juegan...

Okay, y aquí, y aquí, va a poner que tengo una mula, vamos a dejarlo con este, este puso aquí, le toca, recuerden que el orden a seguir, es como a donde giran las manecillas del reloj, que es hacia este lado, ok, entonces le corresponde a este a mí, el tiro, le toca a mí, um, jugador 1, 2, 3, 4, los cuatro los vamos a colocar aquí, le toca a este, este pondría lo que es el, 6-3, 6-2, 6-3, porque acá tiene un 3, o 6-2, porque aquí tiene un 2. Colocamos este, le toca a este partner. Y le toca tirar, ya sea 4 o 3. 4, le toca a este. Aquí le toca jugar el jugador número 2, ocupa un 3. Ok, aquí está. Le toca a este partner. Vamos a jugar con el 2. Toca a este baby. La mula de 3 o el par toca al jugador número 1, que sería ocupa el 3 o el 1. ¿Dónde está? mira, aquí en este caso, si te das cuenta, no tiene 3, o si aquí tiene 1, miento. Ok, le toca al jugador. Vamos a hacerlo un poquito para acá. A mí me toca el 5, vamos a meter a um, este de aquí. Ok, le toca a este, que tiene 6, 6 y 1. Vamos a darle aquí. Excelente, toca este partner, ocupa unos, tiene la mula de unos, este ocupa unos, ok, ese es lo que les mencionaba hace un momento, miren, si se dan cuenta ya no tiene unos, este jugador tiene que decir la palabra paso, le toca el turno al siguiente jugador, unos tampoco tiene, pues igual se queda en paso, este sí tiene, si se dan cuenta ya les va ganando a estos, tiene tres y esos tienen cuatro. Ese es el chiste de este juego de que no haya tantas posibilidades. ¿Para qué? Para que se vuelva más interesante. ¿Ocupa el 0 o el 1? Pues aquí tiene la mula. 0 o 1. Aquí tiene este de aquí. Y aquí la mula. 6 o el 1. Dice que le va a meter el 1. Porque aquí ya tiene posibilidad aquí y tiene posibilidad acá. De lo contrario, si pone el puro 6. Automáticamente se cierra porque ya no tiene dos. Esa estrategia, partner. Anoten, 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 anoten. Ok, se quedó ahí. Ok, entonces um, le toca a este partner. Ocupa el 6 o el 4. Aquí tiene, mira, el 4. Uy, le toca al jugador número 2. Perdón, número 1. 6 o 5. Dice que va a meter este 5 porque acá tiene 2. Y si pone este 5, no tiene ceros. Y ahí se va a cerrar toca este de aquí, ocupa el 2 mira, uy salió la mula este es el que va ganando y lleva una de menos ocupa el 6, miren, aquí está ocupa el 2 o el... ocupa 2 baby, no tiene pasa, este jugador pasa porque no tiene 2 le corresponde el turno al número, al jugador número 1 sería el 2, aquí está lo coloca aquí jugador número 2 ocupa el 4 o el 2 aquí lo coloca si tiene, te toca al jugador número 3, ocupe el 4 del 0, miren, este jugador ya ganó aquí, miren, él ya se quedó sin piezas, ahí el juego ya puede terminar, ¿por qué? porque él ganó y punto, pero si tú quieres romper la regla y decir, ay, vamos a ver quién queda en segundo lugar, pues puede el juego, puede seguir continuando a ver quién queda en segundo lugar, pero el juego aquí ya terminó, el jugador que se queda sin fecha, sin fichas, ya termina automáticamente el juego. Esa es la importancia para si se dieron cuenta. Estos dos pasaron. Este pasó dos veces y estos pasaron una vez. Y esta, y esta una vez que estos pasaron, que no tenían fichas, le dio la ventaja al jugador número 3, que fue el que ganó. Pero como este pasó dos veces, se quedó con más fichas. Ok, entonces, supongamos que el juego. ¿Quieren ver quiénes queda en segundo lugar? Pues aquí sigue el juego. Le toca al jugador número 4, ocupa el 3 o el 0. Aquí está. Este jugador, pues aquí ya termina. Él ya quedó en segundo lugar. Primero y segundo lugar van a batir por el tercer lugar. Le corresponde el turno a él y aquí pues termina. Y ya se acaba el juego. Este partner perdió. Como les comenté hace rato, si hubieran quedado tablas, pues nomás se suma los puntos de cada jugador en caso de que ya ha terminado cuando este ganó, pues se suma este tiene 6 puntos, este 5 y este 10, entonces prácticamente el que tiene menos puntos en fichas es el que gana es el que le correspondería el segundo lugar o el primer lugar en caso de que se haga tablas y que no, y que todos los jugadores se hayan quedado con fichas y pues sí, partner, pues ese eso concluye lo que es el juego del dominó está muy, muy padre, muy divertido entretenido y adictivo yo les invito a que lo jueguen, les va a encantar. Y pues, cualquier duda que tengan, no duden en dejarme un comentario respecto a sus dudas o cualquier pregunta. Recuerden que es mejor no quedarse con la duda y pregunten lo que ustedes crean a lo que no se entendió o, o sus dudas al momento de jugarlo. Créanme que siempre salimos de dudas de cualquier cosa. Bueno, partners, pues eso fue todo en el video de hoy. Espero les haya gustado. Eh, honestamente, pues si sí está fácil jugarlo, está sencillo. Créanme que cuando lo empiecen a jugar, les va a gustar y se van a ser adictos a él. A este juego de mesa, es grandioso este juego. A mí me encanta, así como la baraja y el burro castigado. Esos dos, el Conquian, es algo, algo bellísimo este juego, partner. Parneres, si les gustó el video, los invito a que me dejen su like y eso va a apoyar bastante el canal y nos va a motivar a seguir haciendo más contenido, baby. También los invito a que se suscriban si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones, compartan este video con esas personas que crean que les puede interesar este juego. Parneres, quiero mandar un saludo a todos mis seguidores y a todo el público en general. Y pues, eso es todo por hoy y los invito a que sigan viendo mis otros videos. Bye.